Y a todos y bienvenidos al sexto episodio de Initium Arcanus 2, que por cierto en el episodio anterior se me olvidó decir que era el 2. Pero bueno, no pasa nada. Estamos por aquí, ¿vale? Ya tenemos las dos mesitas que nos hacían falta. Y vamos a empezar con el tema de Towncraft, ¿vale? Para hacer esto necesitamos simplemente unas slabs y un poquito de madera y uno de estos, ¿vale? Para hacer uno de esos, Grimoire, si no me equivoco, hasta el de hierro se puede hacer en la básica, efectivamente, pero necesitamos un poquito más de cuerda. Tenemos por aquí y por aquí. Vale, no me puedo olvidar de ir recogiendo la cuerda porque si no, pues tenemos un problemilla. Bien, entonces venimos por aquí y le decimos, Grimoire, necesita un Thaumonomicon, olvidóseme esto. Vale, necesitamos 85, es decir que el mínimo es este. Necesita un Thaumonomicon. Un Thaumonomicon. Me cago en todo. Pues solo tengo uno. ¿Cómo se hacía el Thaumonomicon? Era con Salismundus en una mesa. O sea, en una mesa, en un este. A ver, tengo la versión de Initium Arcanus, así que por ahora pues podemos ir tirando con esto. Utility. Y vamos a hacer el de hierro. O sea, ya que invertimos. Y porque no tengo diamantes, ¿verdad? Hacemos uno de diamante. Ah, pero para el diamante necesitamos 100. Claro, y solo tenemos. Ah, bueno, necesitamos también de esto. Y se deshace una del. Uf. Es verdad. Se complicaba mucho. Bueno, pues vamos a hacer uno de hierro. Grimoire de hierro. Nos falta una pluma. No tenía una pluma por algún lado. Aquí estás. Este de aquí. Y nos faltaría. Ay, claro, agua. En este. Listo. Perfecto. Y ahora aquí ponemos esto. Necesitamos un poquito de maderita. Vale. Maderita, necesitamos slabs. Por aquí. Slab. Mesa. Y necesitamos. ¿Qué más necesitamos? Agua. Bien. Vamos a coger un pelín de agua. Me voy a llevar ya los dos cubos. Y así relleno y tengo bastante. Agua y agua. Bien. Oye. Ahí va, que es al revés. Uno y dos. Y slabs. Perfecto. Ahora necesitamos scribing tools. Las normales. Que se hacen en una mesa del mago con 50 pluma y glass fiel. Glass fiel necesitamos cristal. ¿Tengo cristal? No me suena que tenga cristal por aquí, ¿eh? Ah, sí, sí que tengo. Perfecto. Y clay también tengo. Madre mía, qué caos de inventario. Esto y esto fuera. Un cofre lo podemos poner aquí. No, aquí no. Aquí. ¿Qué más podemos quitarnos? Pues mira, a ver. Esto es todo de Thaumcraft. Esto es todo de comida. Esto es comida, comida. Comida, 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 comida. Comida, comida. Esto se puede usar para comer. Esto es comida. Y esto es comida. Y esto es comida. Bien, con esto yo creo que nos va a dar. El caso, scribing tools. Necesitábamos también un poquito de clay, que no he cogido al final porque no tenía espacio. Clay, cristal. ¿Qué más? Una pluma y un ink sack. ¿Qué tenemos? Perfecto. Claro, primero glass fiel. Perfecto. Y ahora esto. Perfecto. Bien, pues colocamos esto por aquí y colocamos esto encima. Y tenemos una research table. Vale, ahora necesitamos un montón de papel. Así que vamos a revisar a nuestras ovejas. Que me han dado poquito. Solo tengo 13. Van a salir pocos libros, la verdad. No sé por qué no está creciendo esto. Menos mal que tengo el...
el mod instalado de crecer bone meal, porque, o sea, de crecer esto con bone meal, porque si no me da un chungo, básicamente. Bueno, y encima pierdo uno. Maravilloso, Dani, maravilloso. Y pierdo otro. Ay. Vale, te dejo replantado. Venimos por aquí. Madre mía, mi garganta está un poco tocada. Vale, tenemos papel. Voy a hacer un poquito más de papel, yo creo. Lo metemos ahí arriba. Aquí arriba. Y... Scribing Tools. Que consumen. No me lo puedo creer. O sea... Me estás diciendo que soy así de subnormal. En fin. Experimentation. Ajá. Bien. Bueno, a ver, esto no me interesa mucho, pero... Lo guay. No, Experimentation. Universal Theoric. Universal. Bueno, pues completamos. ¿Y qué me ha dado exactamente? Soundcraft. First Steps. Ah, necesitamos hacer una arca en Warpens. Vale. No, claro, te lo dice aquí, Dani, te lo dice aquí. A ver. Bla, 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 bla. Taumaturgia. Un Thaumometer. Necesitamos. Pero claro, se hacen esto de aquí. Vale, Salis Mundus en una mesa de crafteo normalita. Por aquí. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hemos dicho Salis Mundus. Necesitamos cristales. 1, 2 y 3. Necesitamos un poquito de Flint. Y Redstone. ¿Flint? Yo tenía Flint en algún lado. Ah, mira, hay una mesa de crafteo. No sé por qué me la he crafteado. Bueno, la ponemos por aquí y... ¡Ay! Uno de estos. Mini, yo me estás estorbando un poco. Vale, necesitamos una mesa de crafteo para hacer esto. Uno, dos, tres, esto por aquí. Y el flint y la redstone. Perfecto, uno de Salis Mundus. Hacemos clic aquí. Y deberíamos tener ya la mesita, perfecto. Y con esto deberíamos haber completado el primer paso. Completar. Muy bien, ya necesitamos una observación de fundamentals y un thaumometer. El thaumometer es oro, glass pane y uno de cada. No tengo uno de cada. No tengo uno de cada y eso es un problema. Bastante gordo, la verdad. Me voy a tener que ir a la mina. Me voy a tener que ir a la mina. Pues me apetece cero, la verdad, ir a minar en cámara ahora mismo. Pero es que no tengo nada más que hacer, yo creo. Voy a ordenarme un poco esto. Plantitas, plantitas. String. Oh, mira, tengo aquí un montón de string. Por aquí esto, esto y esto y esto. El bol por aquí, flint por aquí, voy a meter también esto por aquí. Vale, tenemos por aquí las antorchas, un cubito de agua, esto no lo necesito. Esto es de Thaumcraft. Me voy a llevar así un poquito de maderita. Oh. Voy a poner hierro, ¿cuánto he dicho que tengo? Tengo dos, bueno, pues dame otros dos de hierro. Y me hago unas botas, que es lo que me falta. Bueno, de hecho, dame 8. Que con otras 6, con esas me voy a hacer una espada más y un pico más. Que estoy un poquillo en la mierdilla. ¿Sabes? Como te digo. Y nos vamos a ir de minería. O sea, yo me siento mucho si os aburre. Pero es que no tengo nada más que hacer, la verdad. O sea. La verdad es que no tengo nada más que hacer. Vale, esto es de una blacksmith. Es esta de aquí. 1 y 2, 3 y 4 con un framing que no tengo, ¿en serio? Ah, no, igual no es con un framing. ¿Qué es?
y con un flamenco. Puedes por aquí. Perfecto. Y el pico y todo eso. También. Y la espada. También. Vale, pues vamos a tener que hacernos todos estos. Lo cual significa un poquito más de hierro. Otros 8. Vale, 4. Me voy a poner esto. No está tocada, wow. Y necesitamos una basic workbench. 1 y 2. Necesitamos un poquito de madera. Y necesitamos cuerda. Madera para hacer palos. Cuerda aquí. Palo, palo. Esto fuera, necesitamos un martillo. Creo que con este nos valdrá. Martillo. Necesitamos agua. Agua y agua. Y tenemos que ir en busca de los malditos cristales. Con lo peligroso que eso es, vaya. ¿No me llega? ¿En serio? Flaming. Sí, bueno. Claro que sí. Flaming. Hammer de hierro. Necesitamos 75. ¿Y esto cuánto tiene? 63, vaya. Este. Perfecto. Te guardamos por aquí. A ti te pongo ahí. Y agua. Agua por aquí. Vale, por suerte también se puede automatizar incluso el temita del agua, así que no os preocupéis, que de verdad que yo no he hecho las cosas para que sean tan complicadas a lo largo de toda la partida. Vale, porque sé que es incómodo. Vale, un pico. Una espadita. Y estaríamos. Por aquí, esto por aquí. Este hierro ya lo dejamos aquí. Me llevo la cama, esto no me lo llevo. Los palos sí que me pueden servir. El Zamonomicon no, porque encima es la edición de Initium Arcanus. Y para la mina que nos vamos. Sí, para la mina que nos vamos y voy a ir minando esto de aquí. Ey, no, comida, Dani, comida, ¿dónde vas? Vale, comida, me voy a llevar las cosas gordas. Y no tengo nada más. Y el Beef Wellington. Uy, tengo esto también por aquí. Perfecto, yo creo que con esto vamos tirando bastante bien. Si se nos acaba, pues volveremos. Rompamos esto. Por aquí también. Más que nada para hacer la bajada un poquito más amena, porque si no, me va a pegar un tiro. Vale, 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 vale y vale. Vale, aquí tenemos de Aether. Con estos son suficientes. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos un zombie, me ha parecido ver. ¿He subido para allá? ¿No? Vale, no hay zombies. Palitas de experiencia. Allí había un bug enorme. Y gracias a ese bug yo he podido ver que ahí hay cosas que me pueden interesar bastante. Voy a comer. Porque si no, me parece a mí que mal. ¿Chicken Gyro? Gumbo. Vale. Es que Gyro es una comida típica griega y yo, bueno, vivo enamorado de la cultura griega. Vale, vamos a tirar por aquí, que en algún momento deberíamos dar con cosillas interesantes. Uy, otro de estos. Si no me equivoco, vaya. Mapita, close. Pues no sé dónde andarán. Para arriba o para abajo debería estar. Yo creo. Vamos a empezar a bajar. Bajamos así un poquito y si no, pues volvemos a subir. Mira, hierro. Bien. No está nada mal tener hierro siempre. Yo creo que no va a ser por aquí, que va a ser para arriba. Porque ya debería haber llegado, si no me equivoco. Efectivamente, ya deberíamos haber llegado. Y creo que va a ser una de estas de bosque que a mí tanto me gustan. Vale, pues vamos a subir un poquito. Y vamos por aquí. Más hierro. Y ámbar. Perfecto. Encontrar minerales, eso me gusta. Mientras le estás buscando cualquier otra cosa. Cuarzo. Más de esto. Madre mía. Está siendo productiva el día de hoy. Vale.
Por ahí no hay nada. Por aquí agua. Creo que esta no es la zona que yo estaba buscando. Pero bueno. A ver, recordemos que estamos buscando cristales, Dani. Estamos buscando cristales. Ah, mira, y agüita, que no he cogido agüita. Vale, perfecto. Vale, denses. A ver, mi armadura está nueva. No quiero que me la estropees, ¿vale? Gracias. Eso es de nivel 2. Es de nivel 3. Yo ahí no me meto. Vamos que si no me meto. Ni de flies. Me revienta, eso me revienta ahora mismo, ¿eh? Pero me revienta muchísimo. Así que... creo que voy a volver por donde he venido. Y yo, la verdad es que tan feliz. Buscamos algún sitio por el que bajar. Véase por aquí. Vale. Por aquí había bajada. Perfecto, 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 perfecto. Más perfecto todavía. Esto es todo lava. Ajá, algún sitio habrá por el que pueda ir, yo creo. Muy bien. Por aquí perfecto, todo perfecto. Uy, amigo. Vale. Bueno, vamos cogiendo hierro, que no está nada mal. Coger hierro. Y si al final de este episodio no he conseguido los minerales que necesito, pues haré un directo minando. Que total, para eso quería hacer yo los directos, para cosas aburridas, que igual a la gente le apetece charlar conmigo y así estamos charlando. Luego también le apetece ver cómo muero en directo y pues me puede ver también en directo morir. Que oye, aquí hay gustos para todas las cosas. Muy bien. En busca de los cristales perdidos. ¿Qué hago? ¿Vuelvo? ¿Sigo avanzando? No sé qué hacer. No sé qué hacer porque encima va a ser un episodio de minería. Vale, mira, por aquí se abre la cueva. Ahí hay más de air. Claro, es que encima va por regiones. Si yo siempre estoy en la misma región, pues solo voy a encontrar de air. ¡Oh, The Family! ¡Hola! Vale, vamos a ver... Perdón que esté tan callado, pero es que cuando estoy minando, y más en este modpack, yo estoy pendiente de que no me salgan bichos por todos los lados. La verdad. Vale, vamos a ver. Mira, Ordo. El Ordo creo que ya tenía... ¡Uy! Dios, esto es tan pacífico. Ahí va la leche, espérate. ¿Cómo se quitaba lo de invisible? Ah, claro, no, eso es para... Vale, pues creo que voy a dejar aquí el episodio. Es que no me acuerdo. A ver, hay un problema ahora mismo en el servidor, solo en nuestra parte. Vale, y es que yo, por ejemplo, me puedo meter, por así decirlo, en modo espectador en el mundo que tenemos para los suscriptores y para la gente así en general. O sea, un mundo abierto para todo el mundo que quiera jugar con este modpack, ¿vale? Que os lo recuerdo, por si acaso. Bueno, pues yo ahí me meto en espectador. Y al cambiarme al mundo donde grabo, vale, es decir, este, no se actualiza. Vale, entonces no voy a, ni a matarlos. Porque no me parece bien matarlos así, en plan de wea, soy invencible, literalmente, porque no me van a atacar nunca. Vamos a coger esto y listo. Así que nada, creo que lo voy a dejar por aquí, son 20 minutos, pero bueno, esperad un directo de Infinity Arcanus 2 en poquito tiempo, ¿vale? En cuanto solucione el problemilla este y tenga un ratillo, pues hacemos un directillo de Infinity Arcanus, todo rico. Así que nada, despedimos por aquí, ¿vale? Yo me encargo de salir ahora
de la mina. Espero que os haya gustado. Lo siento por el fallo este. De verdad es que no me doy cuenta y no me acuerdo de cómo se quita lo de invisible. Así que nada, que espero que os haya gustado. Darle a like, suscribiros, etcétera. Compartirlo con todos vuestros amigos, ¿vale? Bueno, habéis visto que no he cortado ni nada. Que yo si hago estos fallos me arrepiento porque no me gusta hacerlos y lo grabo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo, como vosotros prefiráis. Adiós.